Cruzando el abismo, dos almas en la montaña. Atrapados en la implacable montaña, Tomás y Valentina luchaban contra el frío y la desesperación. No era la primera vez que recorrían estrechos senderos o se aventuraban en profundos despeñaderos. Sabían que el trabajo era un tanto arriesgado, pero de igual forma lo toleraban. Sobre todo Tomás, que llevaba más años en estas faenas peligrosas, planificando y diseñando caminos de acceso o monitoreando el movimiento de fallas geológicas, soportando en más de una ocasión a vivaquear en pleno desierto, solo con su pericia y su mochila como equipaje. Valentina era más nueva en esta profesión, pero en compañía de Tomás sabía que nada podía salir mal. Caminaron por horas desde donde estaba el campamento con el resto del equipo, conscientes de que internarse en lo más recóndito de la montaña se perdería toda posibilidad de encontrar señal en sus móviles, dejándolos aislados y sin conexión ante un eventual accidente. Todo iba bien en ese solemne y silencioso risco. El paisaje era sobrecogedor e inquietante. Pero Valentina, de muy buen humor, caminaba contemplando la magnitud que les ofrecía aquella área desolada, conversando de anécdotas o bromeando con Tomás del frío y el hambre que a esa hora ya sentían. Faltaban pocas horas para que el cielo oscureciera y decidieron que debían volver. Pero una repentina ráfaga de viento hizo que Tomás perdiera el equilibrio, tropezara y cayera a un estrecho barranco. Fue cosa de segundos, pero a él le pareció una eternidad. Gritando, sus manos agarraron una rama, pero la tensión era insostenible. El primer golpe con un saliente de roca lo recibió en la espalda, pero gracias a su mochila, el golpe no fue fatal. Intentó mantener la calma a cada segundo y luchar con todas sus fuerzas para salvarse, buscando cualquier protuberancia del macizo para poder afirmarse. La mochila seguía amortiguando golpe a golpe y sus brazos y piernas ayudaban a frenar la caída. Favorablemente, el precipicio por el que cayó no era tan profundo y logró llegar a un rellano que lo hizo frenar completamente. Valentina pensó que su compañero había muerto y que no podría salir por sus medios de esa cumbre. Entró en pánico y quedó totalmente paralizada, presintiendo que ese también sería su fin. Tomás no tardó mucho en ponerse de pie. No quiso pensar en el intenso dolor que sentía o si tendría más de algún hueso roto en su cuerpo. Solo atinó a gritarle desde el fondo del barranco a su compañera para que supiera que había salvado. Ahora tendría que ingeniárselas para volver a subir y rescatarla. Estaban contra el tiempo. Pronto oscurecería y ni él, con toda su experiencia en sobrevivencia, lograría salir de esa si caía la noche. Aún paralizada, Valentina no podía creer que Tomás estuviera allí para ayudarla a bajar de esa imponente montaña. El tiempo seguía corriendo y debían apresurarse en bajar a un lugar seguro. A Tomás no le importó el dolor en ese momento. Debía mantener la cabeza fría y confiar en su habilidad para lograr llegar al campamento sanos y a salvo. El trayecto de bajada se les hizo más eterno que la subida. Valentina, con su cuerpo acalambrado y rígido, producto de la evidente conmoción, dificultaba aún más la tarea. Ahora Tomás temía por la vida de ambos y una nueva caída sería mortal para los dos. Tardarían el doble de tiempo que en condiciones normales, pero continuaron descendiendo sin mirar atrás. Horas más tarde, lograron encontrarse con el resto de sus compañeros. Valentina, aún en shock,
no le salía el habla para explicar lo ocurrido en aquella temida montaña. No obstante, Tomás, llegando al campamento, se desplomó y recibió las primeras atenciones médicas. Y una vez estabilizado, fue trasladado en helicóptero hasta un servicio de urgencia. Hasta el día de hoy, Valentina agradece la entereza de su compañero en tal excursión. Tomás, por su parte, nunca olvidará ese incidente en el que zafó de milagro, recordando que aquella mochila fue la que salvaguardó su vida.